Hola, cześć. Hoy en esta clase vamos a analizar un poquito más la estructura que viste en el diálogo Entonces, żeby más infinitivo. Vamos a simplificar eso para que veamos las frases de una. Mira, con el vocabulario de esta clase, ¿czy lubisz chodzić do okienka, żeby płacić? ¿Sí? ¿Lubisz chodzić do okienka? Una ventanita en cada lugar, żeby płacić, pagar, lubisz, nie lubisz. Bueno, podemos decir otra frase. Mira, idę do banku, żeby zrobić przelew. Hacer transferencia, zrobić przelew. Mira, vamos a ver otra frase con żeby y con nuestro vocabulario de hoy. Dzwonię na infolinię, żeby wymienić, intercambiar, dolary na złote. Żeby wymienić dolary na złote. Rozmawiam z panią, żeby otworzyć konto w banku. Otworzyć, abrir, konto. Of banco. Sí, muchas palabras también internacionales que no van a molestar en la comprensión. Conto, bank, dólar, złote, infolinie, bank, okienko, żeby płacić. Y el resto del vocabulario, mucho ya hicimos. Así que, otra vez, infinitivo en idioma polaco se termina con ci, ¿no es cierto? Con ci. Entonces, płacić, zrobić, wymienić, otworzyć. ¿No es cierto? Entonces, bueno, necesito mi primera parte de frase con otro verbo, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, ¿czy lubisz chodzić do okienka? ¿Para qué? ¿Żeby płacić? Lubię chodzić do okienka, żeby płacić. Nie lubię chodzić do okienka, żeby płacić. Sí, wolę płacić online. Prefiero pagar online. Wolę zrobić przelew. Wolę zrobić przelew. O, dice, no, 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 bueno. Idę do banku, mi verbo, idę do banku, żeby hacer transferencia, zrobić przelew. ¿Para qué llamo infolinię? ¿Para qué? Mira. Dzwonię na infolinię, żeby wymienić dolary na złote. Ok, porque tengo un problema. Bien, rozmawiam z panią. ¿Para qué hablo con esta señora? Żeby otworzyć konto w banku. Bueno, perfecto, te invito a leer diálogo, estas frases, hacer ejercicios para automatizar esta frase que es muy simple, pero bueno, hay que hacerla y también ver la diferencia con otro video que está justo antes en esta clase. ¿Qué te parece? ¡Fácil!